Hello, dears. Hoy os vais a venir conmigo a un nuevo Mi Vida en Tokio. Esta vez vamos a ir a la peluquería, a Number 76, no solamente para retocarme todo lo que me hago en el pelo de forma continua, que tenéis todos estos vídeos que estáis viendo por aquí en esta lista de reproducción. Hoy, aparte de eso, vamos a hacernos la manicura japonesa. Yo soy ultra mega fan de la moda japonesa, ya lo sabéis, desde que soy una niña adolescente, y llevaba toda la vida con ganas de hacerme las uñas en Japón. Y diréis, Ansin, si llevas dos malditos años viviendo en Japón, ¿por qué no te has hecho todavía las uñas? Bueno, pues no me las había hecho todavía porque son bastante caras. Las uñas en Japón son una tendencia súper importante, se cuidan muchísimo el acabado final de las uñas y cada tendencia o cada moda urbana tiene su tipo de uñas. Estas imágenes que estáis viendo por aquí son de uñas Yaru, hay uñas Lolita, en fin, hay mucho tipo de uñas. Y hoy he venido a la manicurista de Number 76 a hacerme las uñas por primera vez, así que voy a dejar que ella haga lo que quiera, veremos qué sale de todo esto. Hace un calor de mil pares de narices, ha estado lloviendo hasta hace medio segundo, veamos el paraguas y pues está todo mojado, pero es que hace un sol. Sol, que parece esto la Costa Brava, yo no entiendo absolutamente nada. Hemos salido del metro, que hemos entrado sin luz y hemos salido con sol. Está aquí Chris conmigo para ayudarme a grabar. Que me voy a quemar. ¿Que te vas a quemar? Bueno, es posible. Estamos ya de camino a la peluquería, estamos pasando por delante de la tienda de Apple, que está como tapada, ¿no? De normal, está como abierta. Está empañado, puede que esté empañado, ¿no? Estoy muy nerviosa porque me van a hacer las uñas por fin, for the first time, y estoy muy nerviosa. Ahora cuando lleguemos al sitio, os enseño bien mis uñas y mi pelo y todo del antes para comparar con el después. で、今ここはちょっとまあ、待てるところ。で、こっちの、ああ、わかる。で、まつげも9月からここで。あ、ええ、それくらいあったので、このまま。え、もちろん。そう、今からネイルを。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 Yo ya me había hecho las uñas en España anteriormente y sí que veo ciertas diferencias con lo que hacen aquí versus lo que hacen en España. Por ejemplo, el papelito este que ponen aquí debajo para poner las extensiones de las uñas en sí, para hacer el gel, no lo ponían en España, aunque claro, eso es en las manicuristas a las que yo había ido.
Chisa Cola, manicurista de Number 76, tiene experiencia de muchísimos años. De hecho, ha sido manicurista top tanto aquí en Tokio como en Hong Kong. Ha tratado las uñas de un montón de celebridades, o sea, es una pasada y es un verdadero honor que me esté haciendo ella las uñas. Además, ella es un amor y estaba muerta de vergüenza, así que gracias, Chisako, por dejarme grabar pese a todo el proceso. Y ahora que ya habíamos acabado con las uñas, tras 3 horas y media de uñas, tocaba el pelo. El proceso en el pelo fue prácticamente como siempre. El alisado de la raíz, el tinte, no me decoloran, es tinte directamente, ya que con el tratamiento que yo me hago no se puede poner decolorante. Si quisiese poner el pelo rubio o fantasía, me harían otro tratamiento que también alisa el pelo, pero este, que es el hidratante, no se puede decolorar. Depende del acabado final que quieras, te ponen un tratamiento u otro. ¿Qué hora es? Las 4:00. Teníamos 6 horas medidas en este edificio. 6 horas, no sé si me explico. 6 horas. Tengo ganas de echarme a correr, pero por respeto a toda esta gente que son un amor, no lo voy a hacer. Yo me voy a la mitad del proceso, o sea, en verdad, ahora me están como alisando la parte del tratamiento. Luego me tienen que secar. Luego me dan masaje. Luego me dan el alisado de los iones. Luego me tiñen. Luego me lavan. Y luego me peinan. Y yo os voy a decir que no me peinen. Que no hace falta hoy que me peinen. Que voy a ir a mi puta casa. Que no me peinen. Pues que es una locura. Ya están pasándome con el tinte, ¿vale? Pero queréis que veáis hasta aquí la textura del pelo, que es todo lo que llevo viniendo a esta peluquería, como está aquí. Y luego que quiero que veáis esta otra textura. Es que se ve perfectamente, chaval. Es que se ve perfectamente que este pelo está maltratado y destrozado. Y hasta aquí, mirad, suave, sedoso, maravilloso, es increíble. Esta vez, además, había un tratamiento especial, que es algo nuevo que están haciendo ellos, que depende de tu tipo de pelo. De hecho, te hacen rellenar un cuestionario, que es súper guay. Y depende de tu tipo de pelo, te aplican unos productos u otros. En mi caso, con mi pelo con tratamiento de permanente lisa, que es muy finito, pero que es abundante, utilizaron los productos que creían que era mejor. Y realmente, realmente, he notado la diferencia y estoy súper contenta. Esto es el corte que me he hecho esta vez, que estoy dejando cazarme el flequillo, pero para que no crezca simplemente a lo loco y ya está, pues me voy haciendo un poco de corte poco a poco. Y quiero que veáis lo suave y frondoso que se ve la zona del flequillo y toda la parte de arriba, y lo destrozado que está esta parte de aquí, porque es que me cago en la leche. ¿Cómo se nota lo que llevo hecho en esta peluquería y lo que traigo todavía arrastrando desde España cuando me lo quemaron y maltrataron en 3 peluquerías distintas? Es que me cago en todo. Pero bueno, ahora estoy bastante, bastante contenta. Ya sabéis que amo el pelo largo, lo adoro, pero le digo que me vaya cortando porque quiero que desaparezca esta parte hasta que el pelo esté sano, que ya sé que me tardará años, pero bueno, por lo menos prefiero verlo sano, la verdad. Y deciros que tanto en las uñas como en la peluquería, en todos los servicios de Number 76, si venís y decís que venís de parte de Anshin, os hacen un 10% de descuento. Así que todas esas personas que me escribís diciendo he ido a la peluquería, o me mandéis fotos, o quiero ir cuando vaya a Japón, en cuanto puedan abrir las fronteras y vengáis a Japón, decid que venís de mi parte y os harán un descuento. Y si me avisáis, igual hasta nos vemos. Hemos entrado de día y salimos de noche. Oye, me gusta cómo queda el pelo así como wavy. Es muy cute. Muy bonito, ¿verdad?
Y total, ¿qué son las? 7:03. ¡Las 7! ¡Me cago en la leche! ¡Las 7! Llevamos 9 horas. ¡9 horas! ¡Ay, matinas! Bueno, pero tengo pelo nuevo, uña nueva y culo nuevo también, porque vamos... ¿Qué te parece si vamos a hacer una comida-cena? Pues me parece estupendo, porque igual desfallezco. ¿Una comida-merienda-cena? Well... ¿Dónde quieres ir? El Exxon Things. ¿El Exxon Things te gusta a ti? Sí. Te enfoco, que yo parece que estoy hablando sola. Está hablando sola. Está hablando sola. De hecho. Tienes el instinto por 10 ahora mismo. Necesitas comida, ay, supervivencia. Me muero. No te han pedido ningún segundo, siempre he visto cara de no ser de aquí. Efectivamente, por algo será. Pues es que no sé qué pedirme, porque tengo mucho hambre, pero al mismo tiempo digo... Pues una picada. Pues de trabajo los pancakes, pero claro, es que no he comido lo que es alimento. Llevo 9 horas mientras me hacen las uñas, me hacen el pelo, no sé qué. O sea, el maquillaje está da onda, ¿vale? No quiero que se me escurre. La humedad, 98%. Esto es estar en la costa mirando el mar, eso. Ahora, el pelo y las uñas. El pelo y las uñas. Pancake. Mira, yo me leche. Mira, pues esto es tortilla y salchicha, esto lo puedo comer, por ejemplo. Sí. Qué fea me he pedido esto, que son huevos revueltos, y esto que es pollo teriyaki, pero me dejaré las patatas o se las comerá Chris, como ya quiera. Y Chris se ha pedido una hamburguesa, ¿de qué? Pues mira, tiene huevo, ajá, tiene carne y tiene pan. Vale, perfecto. Y patatas. Y patatas. Así que, y más patatas, ya. Y más. Así que nada, patatas. ¿Qué más? Ya estamos volviendo a casa y como veis, mi pelo no ha aguantado la humedad, más que nada porque les pedí en la peluquería que no me echasen... ¿Lo deja? Laca. ¿Laca? Que no me echasen laca, así que ya se me ha caído el flequillo, se me ha caído el rizo, se me ha caído todo. Se me ha caído la pepa. Pero bueno, ¿tú qué te has pasado hoy, Chris? Yo me las 9 horas sentada en la peluquería. Ha sido espectacular, el mejor momento de mi vida. Chris, guapa. Gracias. Cris, nos quedamos sin batería. Vamos a despedir este vídeo fantástico. Hasta luego. Bye bye, tías. Es que nos quedamos sin batería. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayan gustado las uñas maravillosas, que os haya gustado el pelo y que os haya gustado Cris. Siempre. ¡Chao!